Hola, brothers. Espero que anden bien. Voy a sacar un vueltito que tengo por acá adentro. Y estoy pensando si, porque quedan dos misiones para hacer del contrato de Dr. Dre. No sé si meter las dos. Ni siquiera me tenía que meter a casa. No sé si meter las dos misiones en el mismo video, porque son las últimas. Quedan dos nada más. O si hago una y una, no sé. Depende cuán largo se vaya en tiempo. Bueno, esta se llama En el estudio. Arrancamos de una, así nomás. Olorto. Dejé mis prejuicios de lado y me vestí con esa ropa. Qué bueno, ¿qué va a ser? Okay, Dre's looking out for you at the studio. And this shit goes without saying, man. Don't be fucking up his car, alright? No, no, vos sabés que yo manejo bien. Este auto la verdad que no me gusta. El Yuboshi Champion. Honestamente nunca me gustó este auto, ¿eh? Pero bueno. Vamos ahí. ¿Qué pasa? ¿Estrés? ¿Estrés para variar? Ya, ¿sabes qué? Un auto caro. Este Yuboshi Champion. La verdad que no. En mi caso no lo voy a comprar porque no me gusta el auto. Interesante. Qué interesante. ¡Epa! Man. Un par de guardias en el piso ahí, para no decir. Cuidado. Wow. Así que está interesante la cosa. Bueno. Pues no, pues sí. Ok. Bueno, vamos a ver qué onda. ¿Qué pasa? Oh, no me diga que me tiraste. ¿Me tiraste? ¿Estás tirando? Porquería. Ajá. Ajá. Estoy viendo que vienen refuerzos. No son para comer. Eso para ti. Eso para ti. Vienen más, obviamente. Qué bien, che. ¿Tienen más para venir? Me dejó sin arma, o sea, básicamente. ¿Qué pasa? Parate, malandro. No se va a parar. Ese no se para más. Ok, ok. No sé de qué está hablando este moreno. Pero seguramente es porque él no sabe, no está acá. Tira bien, garcón. Tira bien, garcón. Sacás la mano, esa mano podrida que tenés. Las dudas. No sé, vos, a ver qué pasa. Este resucitó, seguramente. Mira, mira, qué bien, guay. Capo, eh. Ah, me tiró con el alma y vida, Porque era esa que me podía matar. Era en ese momento. Venga, campeona, venga. Vamos a charlar, Vamos a charlar, vos. Se fueron a esconder todas. Bien. Pero ¿dónde están, vos? Tomada de pelo. ¿Atrás de una plantita? Está bien. Más les vale. Más les vale, porquería. Más les vale, porquería. No, me quedó hecho un desastre. Ok, mil escondidas. What the fuck are you waiting for? Start shooting, motherfucker. Shut up, motherfucker.
Nick. La puertita abierta. Para que salga tu novio. Me parece que tu novio ya la quedó, che. Acá está tu otro novio. Down, bitch. Bitchy. Reload, and we continue. This is for you. This bat's for you. Hello. Hello. Ok, no se ve tanto. Cabecito. La taza para ti. Hello. How are you? Hasta la guitarra come. Sí. Ah, te fuiste a esconder ahí. Me parece muy bien. Te vas a tener que esconder porque sos boleta, si no. Che, de todos modos, sabes lo que es. Mirá. Mirá, campeón. No lo tengo todo. No drama. Tengo que firmar el cambio de arma. El estúpido cambio de arma. Este juego garca. Okay. Hello. Traje regalitos. Tiran con escopeta. Mira, campeón. Esto para vos. Y esto para tu novio. Encima son grones, viste, no lo veo. Wow. Whatever. Tengo que seguir buscando boludos. Un cumpleaños boludo. ¿Qué pasó, campeona? Vení. Son 1000, los tengo que ir a buscar. Bueno, en apariencia esto ya está, che. Guardé el arma y agarró una que estaba ahí tirada, mamás. Yeah. Is anyone still breathing? Don't worry. These guys ain't getting back up. Hey. You know what? I gotta thank you for coming through. Okay, I get it. Can we go now? Yeah, calm down. Listen, I don't care how many shooters he sends. Creo que va a demorar más esta parte que todo el tiroteo. Westlaw's records, Johnny Guns? I thought he was dead. Infeliz Menchi. Dre, did you see what just happened? Let's get the fuck out of here. No. Let's call Pooh and clean this place up. Girls, pour yourselves a drink, chill out, and you stick around. We're gonna show Johnny Guns that we don't back down for no fucking body. Ok, y después YouTube me dice, no, encontramos música con derecho de autor. Pero dale, no pasa nada. Mis videos no son monetizables, porque no hice toda la tranza esa para que mi canal monetice todavía. Por falta de ganas nada más, porque tengo todo para hacerlo. Give me that. Spent 2 hours hauling bodies to the dump. I need this more than you. Pero de ser monetizable el video este, por ejemplo, la plata se va para el Moreno. Él cobra su plata. Hey, P. What's up, bro? How you doing? I'm good, bro. Thanks for coming out, bro. Yo. Él saca su parte. Here, bro. What the fuck? That shit ain't right. Yeah. Don't worry about that, man. You I got some new people that I can trust now. Okay, what you trying to do now?
What I'm always trying to do, I'm trying to work. You with me? Yes, Lord. Turn him up, love. Let's get it. Let's get it. Give me something. All right. That's hard. That's hard. ¿Qué música más fácil de hacer el hip hop, eh? Y el rap. Es más fácil. I like this. Yeah, you're killing it. That's what's up. Yeah. Okay, AP. Yeah. Okay, check it out. Listen to this. Just think about that. Yeah. Nice. Turn that up, bro. Look. Yeah. Kidding me? I feel like we should rock out on this and go back and forth. Mm-hmm. On some hip-hop shit. Yeah, you feel me? Absolutely. What about that? I'm rocking it, is, yep. Okay. It's the ETA of the month. Yeah. Is it my car? Got you. Mic's on. Put him on 17 and 18, me on 19 and 20. Okay. No es todo tiroteo, es que te hay matanza. Been around versatile, south of France, Rosecrans, pin them up, knock them down, baby, I don't hold hands. Big booty, little dog, jogging by Kenneth Hahn, trying to get a fitness on, bitch, just hop in the car. I've been around Marathon, Compton to Avalon, me and Anderson, this is like Royal Tenenbaums. No one goes to cinema, so we on demand, yeah. They want a hologram, it's TikTok and dances. Big shot, been the bum, make me reminisce upon, I remember me and Dolph, swap me, Dickies on. What was that in 93? You probably wasn't even born. Dre, I think you need to trade the range for the 6-4. Termínalo cuando quieras. No me alargues el video. Nigga, that's your backyard. Say, Dre, where you get them shrooms with the chocolate? The same place that I saw them gods out in Panama. Hey. Lo peor es que ahora lo repiten. Entonces, esta parte lo voy a sacar, no jodas. Está buena eso, dale, pero está, ya está. Ok. 12 minutos. Creo que va todo junto, chises. Meto en este video la última misión. Ok. Hizo de noche. Y bueno, vamos a la agencia. Y bueno, pasamos la última misión. Corto por acá porque hay música hasta que se encuentre para dejar esto sin música. Ahí. Vamos a la agencia y hacemos la última misión. Ok. Vamos a terminar con esto de los contratos. No te metas con Dre. Ya me saqué la ropa de payaso. Y me puse una ropa más como... para mi gusto. Listo. Demoró, ¿eh? Una banda, che. Vamos a devolver ese cachillo. Y vamos a pedir uno para la ocasión. What you need, boss? Some wheels? I can bring them around. ¿Y qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo precisar, boludín de vos? Ahora hay que... me tengo que acordar dónde está. Vamos a hacer una cosa. Okay, look, I'm heading over to see Dre. Let him know where we at. He money. You got a lock on Johnny Guns yet? So I've got a rough area based on a couple cell towers, but I can't be more precise than that. Okay. Here's the GPS for the closest tower. You'll need to track him down from there. Alright, shit, good enough. Hey, get down here. Vamos a mostrar un poquito. Increíblemente me estaba faltando esta belleza. El Bobby Dominator GTT. Es más o menos como...
el Ford Mustang de Bullitt, aquella película Bullitt, aquel es un auto verde, bueno, este es negro porque no está más. Muy lindo Mustang, Okay, the signal just picked up. You're close by. Hey, eyes open. This motherfucker don't play. Better be ready for anything. Okay. Vamos a buscar al desgraciado este. They're here. Take them motherfuckers out and let's go. El de él también es un Mustang negro, pero el de él está todo GTA-izado. Está todo loco, Ron Armiente. Hola, hola. Hola. Sale el pajarito. Tiraste sin bala. Te vi. Querés morir, hijo de. Cagoncillos. Esta tiene pocos tiros, che. No importa. No preciso tanto para todos. Estoy viendo algo. Hello. This is for you. This bus for you. Ocultate, nene. Uy, uy. Date, hijo de. A ver que son mil y tan escondidas. Pinches ratas. 895. Ok. Ahí sí. Como París, piedras blancas. Cerro Norte, algo explotó ahí. ¿Tienen ganas de seguir viniendo? Como quieran, guachas. I got no problem. That's for you. Foto. Bueno, yo creo que esto ya está, che. FYI, Johnny is making some serious calls. Private pilot, private kill squad, you know the kind of thing. Oh, nah, this motherfucker ain't gonna fly away from shit. Get down to the airport. Esto ya está gestionado. Por supuesto, mi auto desaparece. Rata. Anda al aeropuerto. Vamos al aeropuerto. Aeropuerto querido. Ahí está el autito de. Oh. No sé qué le pasó. Hello. La música está buena, ¿eh? Eso, yo también, mira. Salamero. Acá empieza lo picante, chi.
Hello. Surprise, surprise. Hay un cerdito allá que no lo ves. Ni a palo lo ves. Pero si le está ahí, ves que te caga, tío. Una manera de verlo. Pero bueno. No me digas que te fuiste a esconder. Tu novio se fue a esconder. Y te pegan de 200 metros. Tiene una puntería los morenos. Unos cracks. Son unos cracks, guacho. Fue una cosita también, ¿eh? Vejigas. Oh, aquí hay que tomárselo un poquito con calma porque se los inventa en cualquier lado. Sonic. Sonic. Anda con ganas de tirar aquel auto. I got no problem, come on. Eso. Ah, me das una armita que no tiene bala. Bien, guacho. Qué pequeño, guacho. Come on, Nick. Se pone picante el tiroteo, chico. Ahí se había escondido. Será el hijo de... Casado. Pero, obviamente, tengo algo para ti. Porquería. A ver dónde escondes ahora, animal. Next. Paras más. Este auto me molesta un poquito también. Hay un cagoncito ahí, me parece. Había. Ok, tírame cosas encima, total. Whatever. Corre, mijo bobo. Escóndelo. Vos, niga, ¿sabes qué, no? Te toca a vos ahora, Gil. No escuchas nada porque lo dejé seco, Tommy. Vos te vas conmigo, Gil. Perdedor. Yo, Dre. Johnny. Hold up, man. You took something that belongs to me. That's some bullshit. Got mad respect for you. Respect? What the fuck do you know about respect? Come on, man. You know me. You just tried to blackmail me.
I had to hustle hard to get that thing, man. I was just trying to get paid. Listen, I'm sorry. We can wipe the files, track them down, drag them, make this shit right on God. You just tried to kill me. But you know what? Let's forget about that for a minute. The tracks in my phone, that shit leaked, my nigga. The shit is out there. There's no putting that genie back in the bottle. Johnny, do you think I'm a fucking dummy or something? Let me keep it real. Fuck you. And fuck you too, then. Watch your fucking mouth. Take your ass back to the golf course, motherfucker. This the streets. You're way out your element, man. It's funny that you should say that because, I got my clubs right here. And by the way, I like the 9-9. That's my favorite. Never fails me, you know? It feels so sweet, so nice, and you can really get a hold of it. You know what I mean? Now, that's a great club. And I tell you what, man. Bitch! Ass! Motherfucker! Oh, sí. Niños, no miren esto. I don't even feel bad anymore. Díganle a sus padres que no lo dejen ver esto. There's nothing I can do about it. And you know what? Turns out, hey, golf does put me in a better mood. All right, can you give me a ride home? Dale. I got something I want you to hear. Let's ride. ¿Esa porquería vamos a ir? Vamos. Hey, listen. I feel like we've been through a lot together, yeah? But this shit right here, it's put a lot of stuff in perspective for me. Jimmy was right. I've got to stop holding on too tight. I've got to start putting some of these demos out that I've been working on for so many years. You have no idea how much shit I've got. But you want to hear something? No, no, gracias. Okay. This is a world premiere. Right here. Right now. No, nigga, yo soy más del rap, el rap metal en todo caso. Eso es tuyo, hip hop no. Me gusta tanto, ¿sabes? La verdad, todo bien, pero. Debo ser honesto, che. Este juego siempre lo tengo sin música. Y sobre ni hablar cuando grabo. Pero en este caso, viste, este loco, creí que iba a pasar. Este loco, como digo, si el video es monetizable, él saca su parte. O la disquera de él, que es lo mismo. El sello discográfico de él. Así que no hay drama. Quiero decir, no hay drama en cuanto de que YouTube me pelee porque estoy usando música en el auto. Ah, o sea, prefiero esto que el reggaetón. Pero ser honesto siempre. Podría ser peor, quiero decir. Tiene una alerta de revoluciones por minuto ahí arriba en el tablero, en medio. Esto ya no anda bastante rápido, tiene bastante agarre. Pero sí. Vamos, es feo el auto, no jodas, ves un campeón. Una zapatilla. Fea, ahí no gusta. Aparte que el precio para mí no justifica, no sé, debe salir como dos palos, ¿no? No sé, no tengo idea cuánto cuesta, pero sé que no es barato. Y creo que el que lo tiene es Dennis, el que modifica los autos. Ese loco lo tiene. Bueno, Moreno, anda preparando ese cheque de dos palos, no te hagas el gil, Ya, si Gil que hay pago también, Tengo uno de esos. Buckingham. Aunque no sé si es ese mismo. Capaz que el mío es uno un poquito más chico, no sé. El Buckingham Superbólito de carbón. Capaz que es el mismo, no sé. Opa, dos palitos.
2 millones. De eso se trataba todo este contrato. Ok. No está mal. No es por la plata, como siempre digo. Es por el desafío semanal. Y de hecho... bueno, el desafío semanal te da 100 luquitas, o sea, 100.000 GTAs. Así que supongo que ya anda por ahí. Tengo el display de la capturadora de video. Pero sí, supongo que ya me pagó esos 100.000 GTAs. Con lo cual, vamos a terminar el video por acá nomás. A ver si dejó el auto en paleto. Como siempre, el juego Soret. ¿Qué pasa? ¿Querés que me lleve tu camioneta? Esa camioneta la quiero. Esa Ram. Mirá, esta. Quiero esa, me gusta mucho esa camioneta. La debería robar ahora. Porque estoy muy interesado en hacerme de una de esas. Pero bueno, no lo voy a hacer ahora. Porque este auto sí estaba... con el Mustang. ¿Y por qué GTA? Nada, esa es la respuesta. Brothers, se terminó el contrato. Les tengo que decir hasta la próxima y cuídense.